Shabbat Shalom, amada Mishpaha, amada familia, les saluda su Ak, a Aarón Morales, aleluya, aquí en bendición, recibiendo este hermoso día que el Eterno nos permite en esta mañana, y agradecido con el Akadosh Baruj Hu, con el Santo, bendito sea, por la oportunidad que nos permite de estar aquí, transmitiendo desde el sur de California al mundo entero, para toda nuestra hermosa familia, la dispersión, todo el pueblo de Israel que está regado por todas las naciones de esta planicie tierra. Muchas bendiciones, que gocen de un hermoso día de Shabbat, es nuestro deseo. Y aquí me acompaña, como de costumbre, mi hermosa esposa. Vamos a darle un saludo a la mora Araceli. Buenos días, hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados Ajim Behayot. Bueno, aleluya, bueno, gozándonos como siempre, amados, meditando en lo que es la porción de la parashá que pues nos toca siempre, cada vez que tenemos un Shabbat, pues nuestro Abacados nos lleva de gloria en gloria. Y eso es lo importante, el poder nosotros siempre estar meditando en la palabra del Eterno, porque es vida para nosotros, es la que nos fortalece, la que nos ayuda. Su palabra es la que nos da esas fuerzas que necesitamos los hijos del Eterno para poder seguir adelante en cualquier situación, por más difícil que parezca, Él siempre nos saca adelante. Por eso no podemos dejar de meditar en su palabra, para nosotros estar preparados en todo lo que venga a esta tierra. Así que, amados, bueno, en este día, gocémonos con la parashá del día de hoy. Aleluya, qué tremendo. Hoy tenemos una porción muy hermosa que, bueno, vamos a estar elaborando. Y la parashá se intitula Haye Sara, que significa la vida o vida de Sara o la vida de Sara. Y que, bueno, nos habla precisamente acerca de la vida de Sara, pero bueno, no como esperamos comúnmente, ¿verdad? Sino que comienza a hablar de su, comenzando con su muerte, aleluya. Y qué tremendo, porque en todo esto aprendemos, amados, aprendemos una lección para cada uno de nosotros y pues obviamente es lo que la Torá hace en nuestras vidas. Nos comienza a apuntar al camino correcto y a través de las vidas de otras personas. Amén. Aleluya. Y en este caso, bueno, como podemos ver en esta porción, que el nombre de esta parashá trae prácticamente dos grandes interrogantes. ¿Y cuáles son estas interrogantes? Bueno, por una parte, cuando decimos Hayei Sara, si lo vamos a traducir literalmente, amados, aleluya, fíjese qué tremendo, literalmente significa las vidas de Sara, las vidas de Sara, o sea, en plural, perdón. Y pues estamos acostumbrados, ¿no?, a leerlo, la vida de Sara. Pero la pregunta es, ¿por qué aparece en hebreo en plural? Y por otro lado, la parashá inicia narrando precisamente no la vida de Sara, sino la muerte de Sara. Así que realmente la parashá debería de llamarse más bien la muerte de Sara, no la vida de Sara. Pero bueno, estas interrogantes surgen al menos en el punto de vista que estoy exponiendo en este momento, y si nos vamos a los sabios de la tradición, ¿verdad?, explican que
cuando dice las vidas en plural, se refiere a las diferentes facetas del ser humano que juntos conforman su identidad. O sea, vamos a explicarlo poco a poco. O sea, cuando hablamos de Sara y hablamos de diferentes facetas, pues obviamente, las vidas, se puede decir, que mencionamos aquí de Sara, bueno, comenzamos con la primera faceta. Sara era, primero, hija, después, mujer, luego, esposa, y después se convirtió en matriarca, y también hebrea por elección, era también madre. Así que, bueno, todas estas facetas se puede aludir al nombre, ¿verdad? Las vidas de Sara. Ahora, por el otro lado, también alude a diferentes etapas de nuestra vida. O sea que cuando hablamos de Sara, ella vivió en una cultura politeísta para luego adoptar el monoteísmo e inmigrar hacia Canaán junto con su esposo Abraham. O sea, en otras palabras, ¿cuántos de nosotros no también venimos de ese trasfondo, amados, donde teníamos, bueno, cada quien una religión, ¿no? Y es lo que se me hace de repente curioso también. Cuando vemos a la gente que viene a raíces hebreas y de repente vemos que todavía venimos arrastrando un poquito, ¿no?, de esa cultura en la que nos encontrábamos. Por ejemplo, un apostólico que viene a raíces hebreas todavía se aferra a, vamos a decir, como llaman allá afuera, a enfocarse solo en Jesús, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Y un pentecostal también, ¿no?, viene hablando lenguas y de todo. Aleluya. Así que es a lo que nos referimos, ¿verdad? Y de repente, pues cada faceta de nuestra vida, en realidad, por decirlo así, es una cuestión que atravesamos en particular, y podemos explicar así también el nombre de Jaye Sara en hebreo, que está en plural. O sea, las vidas, las facetas de la vida de Sara. Amén. Y es tremendo lo que puede uno mirar, que, bueno, como mujer, como esposa de Abraham, bueno, vemos que era una mujer que se entendían entre su esposo y ella, creían igual en nuestro Abba Kadosh, pero pues vemos que la situación era que ella no había podido tener un hijo, que después nuestro Abba se lo dio y pudo deleitarse con él en esos 37 años que tenía Isaac, pero jamás ella hubiera esperado algo así. Cuando mi Abba le dice a Abraham que quería que le entregara su hijo, su único hijo. Y bueno, vemos que se las arregló Abraham para poderse llevar a Isaac. Y después de eso, pues cuando ya ve el enemigo que no pudo acabar con Abraham y con Isaac, al momento de que Abraham se dio cuenta de que el enemigo estaba interfiriendo en lo que ellos iban a hacer, en ese acto, en ese paso de fe, de emuná que estaban ellos dando, que no era nada fácil. Entendemos que el mismo Isaac había hablado que si mi Abba lo pedía, él estaba dispuesto. Y vemos que sí, prácticamente lo estuvo. Pero esa situación hizo que viniera el enemigo enojado porque no pudo terminar con él. Por eso, amados, tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, en lo que hablamos, y también, claro, al momento de que nosotros cumplimos con nuestro Abba Kadosh, no quiere decir que el enemigo se queda muy tranquilo. Vemos aquí la situación que se le aparece a Sara en forma de un anciano, diciéndole que él había, o sea, como que él era testigo de lo que estaba pasando entre Abraham y Isaac, y que pues a Isaac lo había ofrecido en sacrificio y que su hijo había sufrido mucho, y claro, lo hizo de una forma que Sara se impactó tanto por esa situación que comenzó a buscar a Abraham y a Isaac aquí y allá, viendo a dónde habían ido.
Y después de que le da esa tan mala noticia el enemigo, se le vuelve a aparecer y ahora le dice que no, que le había mentido, que pues Abraham estaba bien y también Isaac estaba bien. Y fue tanta la alegría que ella tuvo, primero de una tristeza tan profunda a una alegría al darse cuenta de que no, su hijo estaba vivo. Y fue la causa que ese tremendo impacto hizo que ella no resistiera más y murió. Entonces es lo tremendo de que tenemos que tener mucho cuidado muchas veces en la forma en dar una noticia a alguien. Claro que el enemigo, ese era su plan, ya que no pudo acabar con Isaac ni con Abraham, bueno, que fue contra Sara. Y Sara pues no resistió, tremenda noticia. Así que, amados, siempre tenemos que tener cuidado con las noticias que damos a otras personas, porque podemos ser causantes de algo así que pase. Por eso tenemos que cumplir, como dijo mi amado Yehoshua, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No le hagas a tu hermano lo que no quieras para ti. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos con alguien más. Amén, amén, aleluya. En otras palabras, hay que tener cuidado con los chismes. Amén, aleluya. Amén. Y bueno, les voy a decir por qué, pero no se lo digan a nadie. Aleluya. Sí, es tremendo, amados, porque ahorita seguimos elaborando sobre las facetas, ¿no? Las vidas de Sara. Pero también representa las facetas que nosotros vivimos. Por ejemplo, personalmente, ¿verdad? Yo crecí en una familia católica de hueso colorado. Me llevaron a colegios de sacerdotes y de monjas, ¿me entiende? O sea, toda mi escuela fue de paga. Allá en mi país así se les llama, pero era escuela católica. Y aún todavía, cuando me trajeron para acá, para Estados Unidos, todavía me habían inscrito en un colegio, se le llaman acá en Estados Unidos colegio de monjas, ¿no? Y realmente, bueno, fue una faceta de mi vida, una vida mía, se puede decir, ¿no? Muy complicada, porque yo la verdad no estaba de acuerdo con esa cuestión de la idolatría. Yo nunca, o sea, por mi cuenta, yo nunca me arrodillé delante de un ídolo o le pedí a una estatua. Yo le decía a mi abuelita, ¿verdad? Porque ella me crió, me decía, ándale, hijito, rézale al Sagrado Corazón, ¿no? Y yo veía esa estatua que supuestamente era Jesús con el corazón de fuera, ¿verdad? Sangrando. Entonces yo se lo quería meter para adentro todavía el corazón, ¿no? Yo decía, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué le tiene el corazón de fuera? Y cosas así que yo nunca jamás, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo le voy a orar a esta estatua que se le está saliendo el corazón? Yo creo que ella necesita más ayuda de mí que yo de ella, ¿no? Y cuando me ponían frente al crucifijo, también lo mismo, yo lo veía clavado a ese hombre ahí, no era ni hombre, no era un ídolo, pues, y crucificado, sangrando, flaco, raquítico, esquelético, con las costillas ahí que se le veían, y yo decía, pero ¿cómo le voy a pedir ayuda a esto? O sea, yo jamás me convencí realmente de esa religión. Entonces fue una faceta, por eso dije, complicada, ¿no? Pero después fui creciendo, aprendiendo cosas que no debería de aprender con diferentes amistades de niño también. Fui travieso. Entonces son diferentes etapas de nuestra vida que vamos nosotros, ¿cómo le puedo decir? Experimentando. Se da cuenta. Y ya cuando venimos a cierta edad, pues también vienen los traumas de cambio, ¿no? De edad, ya de niño a ser un adolescente, ¿no? Complicaciones de ser adolescente a ser un adulto, de ser un adulto a ser una persona ya de media edad a ser un anciano y de ser un anciano,
pues, ¿qué más esperamos? ¿Qué futuro tenemos? Como le preguntaba yo a un ancianito acá en Estados Unidos, un amigo mío, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Me decía, morir. ¿Esos son tus grandes planes? Sí, pues ya tenía como 80 y tantos años y pues lo único que él se estaba preparando era para la muerte, ¿no? Y son traumas, amados, que uno atraviesa, pero también, como en este caso, como estoy poniendo el ejemplo, son etapas, son facetas. Y es por eso que encontramos también el nombre Jaye y Sara, que literalmente se puede decir las vidas de Sara. Y como vemos, bueno, la matriarca aquí se relata su fallecimiento y de acuerdo a la tradición, como mencionó la Morá, pues se debió a la angustia porque se enteró de que su marido, bueno, no necesariamente porque lo había sacrificado, ¿no? Sino cuando se alegró, por ahí le vinieron a decir que no era cierto y se alegró de más y ahí fue donde ella pereció, según el libro de Yashar, creo, lo menciona. Y lo tremendo de que esa cueva, que fue la que compró Abraham, la tumba de Macpela en Hebrón, pues es la misma tumba, es la misma cueva que también dejaron a Adán y a Eva. Amén. Y es la primera venta registrada de la Tierra Santa. Aleluya. De la tierra. Entonces es tremendo porque no nomás estaba Adán y Eva, también estuvo Jacob y todos. O sea, todos ahí fue donde fueron llevados cuando ellos murieron. Entonces es lo tremendo, por eso es que Abraham la compró, porque claro, él conocía la enseñanza de la Torá, o sea, la instrucción. Recuerden que quién fue quien a él lo preparó en el estudio de la escritura, pues fue Shem y Noé. Entonces ellos fueron los que le enseñaron a él todo, y bueno, le tocó el momento en que Miaba Kadosh lo manda para allá, a la tierra de Canaán, y él, conociendo ya la escritura, pues fue y compró la tumba de Macpela en Hebrón. Y es tremendo mirar cómo Miaba fue preparando todo como debería de ser, conforme a los patriarcas, porque recuerde que todas las genealogías vienen desde Adán hasta Jacob. Entonces, es tremendo mirar que Miaba nada ha dejado de lado. Él todo lo tiene preparado. Por eso ahorita, todo lo que está pasando en estos tiempos, él tiene todo bajo control. Él está listo, preparado. A él no se le va nada de su mano. Nosotros solamente tenemos que tener esa confianza plena, esa emuná en él, de que él lo va a hacer todo a su manera porque ya está listo. Pero claro, la maldad del hombre es la que está haciendo todo el desastre, y Miaba nos ha estado avisando. Muchos piensan que es nuestro Padre Eterno el que está haciendo estas cosas, pero no, es el mismo hombre que hace las cosas por esa tremenda maldad que tiene. Pero como lo vemos aquí con Sara, el enemigo fue y actuó de una manera que, ya que no pudo acabar con Abraham y con Isaac, pues bueno, viene y le da tremendas noticias a Sara, que ella termina pues perdiendo su vida. Y hay partes que dicen, bueno, no tomes la vida de Isaac, sino mejor toma la mía. Hay diferentes enseñanza. Ya ve que hay diferentes libros, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero en todo nos va dando una explicación, como lo vemos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que entre los cuatro podemos entender mucho mejor lo que nuestro amado Yehoshua hizo. Y aquí en Sara, bueno, ya era el tiempo que Miaba decidió llevársela, y fue la oportunidad también de que pudiera comprar esa misma cueva donde fueron enterrados los primeros patriarcas, desde Adán y Eva. Y recuerda que pues todos los demás también iban dando la instrucción a dónde deberían de ser llevados. Lo puede leer todo eso, igual en los libros antiguos, en el libro de Enoch y todo eso, usted puede ver cómo
sí fueron enterrados en el mismo lugar, o sea, no enterrados, sino llevados a la misma cueva. Amén, amén. Así es, amada. Y bueno, con relación a la cuestión de la muerte de Sara, que vuelvo a repetir, es ¿cómo le puedo decir? Tema curioso, ¿no? De que se llame las vidas de Sara en lugar de la muerte de Sara, porque describe más que nada su muerte. Pero en realidad habla de su vida. Y estoy tratando de explicarlo con palabras simples, pero lo que era relevante para ella, ¿verdad? Su hijo y la continuidad del pueblo hebreo, realmente el mensaje es que la vida, o no nada más en la vida de ella, sino en la vida nuestra también, en la vida de cada uno de nosotros, no necesariamente termina con la muerte. Y aquí es donde hay un giro un poquito también interesante, ¿no? Porque tenemos ya nuestro evento de Rosh Chodesh muy próximo, y el tema que hemos nosotros escogido para nuestra participación de Rosh Chodesh, el sexto Rosh Chodesh de lo que es este año en el calendario sacerdotal perpetuo. Son tiempos muy especiales, amados, ¿no? Porque en el sexto mes se dice que ya el rey está en el campo y tenemos 40 días desde el sexto mes para nosotros llegar a Yom HaKippurim. Y es interesante, ¿no cree? Porque tenemos 40 días donde es completamente un tiempo muy especial, donde somos visitados por nuestro bendito rey, y empieza él a mirarnos, empieza él a examinarnos para ver cómo estamos, cómo vamos caminando, qué es lo que necesitamos y todas estas cuestiones. Bueno, pero a lo que voy es esto: tenemos este Rosh Chodesh sexto, el tema de el poder de la muerte. El poder de la muerte conecta un poquito con esto que estamos hablando, ¿no? De que realmente comienza esta parasha narrando la muerte de Sara, pero en realidad nos está hablando acerca de su vida. O sea, en otras palabras, porque para el pueblo hebreo y para el pueblo que ha creído en nuestro amado Mashiach Yehoshua, pues obviamente la vida no termina con la muerte, ya que los proyectos e ideales pueden continuar a través de las siguientes generaciones. Y en ese sentido, nosotros somos la muestra de aquello que Sara inició hace miles de años y que continúa vivo. O sea, en otras palabras, podemos decir que Sara sigue viva. Ella sigue viva cada vez que, como pueblo, nosotros abrazamos precisamente el monoteísmo ético que ella abrazó también. O sea, en otras palabras, creer en un solo Elohim, creer en las promesas de nuestro Abba Kadosh para su pueblo y para nosotros también, que hemos sido adheridos a ese olivo natural. Así que, amados, es algo maravilloso y es algo en lo que debemos de meditar, ¿no? Cuando nosotros pasemos al más allá, ¿estás listo? ¿Estás listo para llegar y enfrentar a tu Creador? ¿Qué vida estás llevando? Es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Estás consagrándote? Porque es el todo del hombre que, al menos que quiere caminar en el temor del Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito sea. ¿Cómo estás caminando delante del Eterno? Así que, amados, siempre es bien importante eso. Que ¿cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Como lo vemos aquí con Abraham. Abraham fue y pidió a este pueblo la cueva de Macpela, y ellos no se la negaron, al revés, le tenían mucho respeto porque lo consideraban un príncipe. Entonces él era una persona que brillaba donde quiera que iba, tenía siempre estaba la presencia de nuestro Abba Kadosh con él, porque el respeto que la gente le tenía era tremendo, y así debe de ser. Por eso es tan importante, como se está hablando, cómo estás delante de nuestro Abba Kadosh. Abraham era una persona justa, y por eso es que ellos no le negaron y le vendieron la tierra con el campo, con los árboles, con todo, porque todos esos árboles era una historia tremenda, como lo vemos en esa cueva.
cuando a Adán y a Eva se le dieron aquellos dos higos para que ellos comieran, que ellos no querían comer nada de esta tierra porque sabían de que iba a haber un cambio. Y pasó ese cambio al momento que ellos comieron. Y bueno, esos higos se los robó el enemigo porque no quería que se los comieran. Y fue y los sembró atrás, ahí donde estaba la cueva. Y ahí crecieron esos árboles grandes. Entonces, lo tremendo, amados, es de que Abraham sabía todo esto. Por eso compró la tumba, la cueva esa, donde todos los ancestros ahí habían sido llevados. Y ahora, pues, vemos que también él, su esposa y las generaciones de la familia, pues, ahí fueron llevados, Jacob, todos ellos, al mismo lugar, porque tiene un tremendo significado. ¿Y cuánto pagó por ese lugar? Pues 400 shekels de plata en las manos de Efrón y en las manos de sus hermanos. Y Abraham escribió esta transacción y él la escribió y testificaron a ella 4 testigos. O sea que ahí estamos viendo cómo él pagó un buen precio por toda esa tierra y más la cueva. ¿Para qué? Para que perteneciera a su descendencia para siempre, que fue lo que le dijo a ellos, que es lo que él quería, que ya no sería parte de su descendencia de Efrón, sino ahora sería de Abraham y su descendencia para siempre. Por eso, amados, todo eso es bien importante porque tiene un significado para nosotros, el pueblo del Eterno, aquellos que le servimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que pase lo que pase, siempre Él está cuidando nuestras vidas y podemos deleitarnos en Él. Como le decimos el More y yo, siempre estamos hablando de pues lo maravilloso que ha sido nuestro Abba Kadosh con nosotros y cómo no nos ha faltado nada. Siempre Él está atento a nuestras necesidades, como lo vemos con Abraham. Ahí estaba siempre bendiciendo a su hijo, que estuvo él también dispuesto hasta dar la vida de su hijo como mi Abba se lo pidió. Él no se lo negó. Y claro, vemos la consecuencia con Sara, pero él cumplió. Y cuando regresó de allá y ve lo que pasó, pues él ya sabía quién había hecho ese desastre. ¿Y qué hizo él? Bueno, confiar en nuestro Abba Kadosh y fue y cumplió. Claro que lloró a su esposa, a Isaac la lloró también, claro, pues era su madre y su esposa. Y mi Abba, pues lo bendijo dándole un lugar especial que fue lo que él fue y consiguió para seguir llevando en las mismas generaciones de los justos, él ser parte también, que hasta el día de hoy todos recordamos a Abraham y bueno, hasta Jacob, que fue un hombre justo. Amén, amén. Y bueno, realmente hay muchas cuestiones y etapas de esta parashá que nos relatan, ¿verdad? No lo vamos a poder tocar todo completamente, pero bueno, recuerde, hay más maestros después de nosotros que van a estar elaborando con relación a estos diferentes temas. Pero, por ejemplo, en las diferentes etapas que se desarrolla esta porción, primero nos relata la muerte de Sara. Y también vemos, como acaba de enseñar nuestra amada Mora Araceli, que es la aquí primera compra documentada que un, vamos a llamar hebreo, ¿no?, hace con relación al territorio de la tierra de Eber, porque es donde se encontraba lo que conocemos actualmente ahora como Israel. Así que, ahora, ya que ya después hubieron guerras aquí y allá y quedaron exiliados los judíos y perdieron ahí el, vamos a decir, la oportunidad de estar allí en ese territorio, ¿verdad? Pero como quiera, encontramos aquí registrada esa venta en la bendita Torah. Y luego también otra faceta de esta porción es de que cuando Abraham envía a Eliezer, su servidor de confianza, ¿verdad? Y lo envía a buscar, obviamente, su novia, una novia digna para Isaac. Y obviamente aquí también tenemos una lección, ¿no? De que no podemos casarnos o dejarnos asociarnos con cualquier cucaracha, ¿no? Con cualquier persona. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente nosotros que conocemos del Eterno, con quién nos vamos a casar. No podemos escoger a cualquier persona, ¿no? Tiene usted que, así como
este Abraham mandó y dijo, no, no vas a ir a buscarla dentro de las mujeres de paganas, sino búscame una mujer digna de mi hijo, ¿verdad? Una mujer que guarde valores, una mujer que tenga temor de a Jehová. Así que, bueno, y todas estas cuestiones, ¿no? Otra faceta, vemos cuando también el Eliezer llega y empieza a pedirle al Eterno una prueba. Y así tal como él dice que le pide al padre que esa evidencia, bueno, viene ella, le da de tomar agua, le da sus camellos y exactamente cumple, ¿verdad? Esa petición que tenía el ser para asegurarse de que ella era la que el Eterno había escogido. Entonces vemos otra cuestión también donde Rivka expresa su deseo de partir inmediatamente, ¿verdad? Y la familia la bendice y obviamente Eliezer la lleva a Canaán y ahí se conoce a su prometido con el cual se casa y luego pues ya vemos una historia de amor, ¿no? Y bueno, vemos que después que Abraham hizo la compra y la selló para posesión de sepultura para siempre, para toda la familia, vemos que dice, y después de esto Abraham sepultó a su esposa Sara allí, y ese lugar y todos sus límites fueron de Abraham y su Sara por posesión para sepultura. Y Abraham sepultó a Sara con pompa, como observado en los entierros de reyes. Y ella fue sepultada en muy finos y bellos atuendos. Y a su ataúd estaban Shem, sus hijos Eber y Abimelech, junto con Anar y Ashjol y Mamre. Y todos los grandiosos de la tierra siguieron su ataúd. O sea que vemos qué tremendo, amados. O sea que todos ellos, hasta Jacob, fueron sepultados de esa manera, como sepultaban a los reyes. Es que realmente Abraham era un príncipe, todo un príncipe y un guerrero, y olvídese, y tenía una gran influencia entre los pueblos también. Amén. Y eso es tremendo, amados, de mirar lo que... porque estaba la promesa de nuestro Abba Kadosh en las generaciones, y todas esas generaciones fueron llevados al mismo lugar. Y qué tremendo, ¿no? Todos los sacerdotes de aquel, acuérdense que antes ellos eran rey y sacerdotes, por eso es que nuestro amado Yehoshua pues es de la misma línea, como rey y sacerdote. Y eso es hermoso, de que todo ha sido arreglado de una manera muy especial para al momento que nuestro amado Yehoshua regrese, pues algo tiene que ver todas estas cosas que se han enseñado hasta el tiempo de las generaciones cumpliéndose en Jacob. Y después pues vemos hasta nuestro amado Yehoshua. Amén, así es, amada. Y bueno, Sara representa pues a aquellas mujeres que también tienen temor del Eterno y que pues son personas que están, ¿verdad? Vamos a decir, entregadas al servicio del Eterno, y es algo maravilloso, ¿no? Y también representa en cierta forma a la comunidad, ¿no? Como mujer, que realmente nosotros tenemos que ser fieles al Eterno, comportarnos de una manera correcta como Él lo desea y transmitir no solamente aún todavía después de nuestra muerte, ¿verdad? Como sabemos, para el justo no existe la muerte en sí como para el impío, ¿no? Al impío la muerte lo viene a recoger, pero al justo lo vienen a recoger Malajim, ángeles, en el día de su partida de esta dimensión. Así que, de cualquier manera, esta porción nos narra la muerte de Sara, pero en realidad nos habla acerca de su vida, y no nada más de su vida, sino de sus vidas, o sea, de todo el proceso que ella atravesó, imagínese, hasta convertirse en la matriarca, la madre de multitudes, aleluya. Y también, pues en cierta forma, nuestra madre, ¿verdad? En donde tenemos también que tomar ejemplo como comunidad, como también como las mujeres también, ¿verdad? Que deben de ser, pues en esa forma entregada hasta el punto donde si parten de esta dimensión,
sus vidas sigan hablando. Amén. Por eso, amados, es bien importante qué legado vamos a dar, qué vamos a hacer. Eso es lo importante, así como Abraham, hasta el día de hoy nosotros lo recordamos como un hombre justo, una persona que se entregó a nuestro Abba Kadosh, que fue escogido desde su nacimiento, porque vemos que pues trató el enemigo de acabar con él desde su nacimiento, porque hubo señales al momento de que, después del nacimiento de él, de que él iba a ser alguien muy especial, que iba a ser usado por nuestro Abba Kadosh, como vemos en esa estrella que salió y cuatro por el norte, sur, este y oeste, y cómo él llegó y les pegó a ellas. Pero entendemos, amados, que todo eso tiene que ver con lo que mi Abba Kadosh quería hacer para poder salvar a la humanidad. Necesitaba un hombre como Abraham, un hombre que se entregó completamente a servir a nuestro Abba Kadosh, y su esposa pues también fue una mujer muy especial, que lo vemos hasta en su muerte, de la manera que fue llevada, por causa de que no era cualquier mujer, era una sierva del Eterno, que fue enterrada de una manera que son llevados los reyes, pero no cualquier rey, sino aquellos que han sido usados para gloria y honra de nuestro Abba Kadosh. Es que así es, amada, y termino ya con esto. Realmente el creyente es una persona muy especial cuando guarda los preceptos, cuando camina delante del Eterno. El Eterno para el Eterno es una persona muy especial. Todos aquellos que guardan sus preceptos, que caminan delante de él, vamos a decir, sin tacha, ¿verdad? Cometemos errores, pero yo me refiero a vivir una vida en Kedushá, en una vida en santidad. Entonces, al momento de morir, ¿verdad? Ni siquiera vivos podemos nosotros mezclarnos con otras personas, ¿verdad? Estábamos ahí, la morada y yo hablando acerca precisamente de aquellas personas que van y a que les den masajes, ¿no? Y nosotros nos pusimos a meditar. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos llegar a que alguien ponga sus manos sobre nosotros y quién sabe qué demonio tenga y dejarnos manosear por ellos, ¿no? Aunque nos estén dando un masaje, no podemos. Somos personas especiales y no podemos dejar que cualquier persona ponga sus manos sobre nosotros. Y yo sé que algunos de ustedes han de decir, ¡ay, qué absurdo!, ¿no? ¡Qué ridículo forma de pensar! Pero es la verdad, amados. Somos personas en Kedushá, somos personas que estamos en santidad. Y no de una manera mala, ¿no? Que les vamos a rechazar a la gente. No, yo me refiero a ir a lugares como esos, ¿no? De masajes nada de eso, amados. Tenemos a nuestro bendito Padre, nos tenemos unos a otros también, en cierta forma, orar unos por otros o cualquier cosa, pero no vamos a ir con los impíos. Amén, amados. Es que eso tenemos que entender, de que el enemigo está siempre viendo por dónde atacar al siervo del Eterno. Y sí, el día de hoy el More fuimos a un mandado. Y dice el More, mira un lugar de masaje, ¿quieres un masaje? Le digo, no. En forma de broma, sí. Porque yo le digo, no, yo nunca me voy a dejar tocar por un impío. Esta es la situación, amados, porque no sabemos quién es esa persona. Y hay brujos por donde quiera, hay, ustedes saben, estos últimos días, tanto homosexual y de todo. Entonces, yo no me voy a dejar que me dé masaje cualquier persona que pueda terminar hasta atada con demonios. Entonces, cuidado. Los hijos del Eterno tenemos que tener mucho cuidado en dónde vamos, qué estamos haciendo y quién nos va a estar tocando. O sea, cuidado con las vidas que llevas. ¿No? De repente se oye por ahí, ay, ¿estás viviendo doble vida o qué? No, pero
pero realmente hay diferentes vidas, ¿no? O sea, que llevamos realmente. Por un lado estamos nosotros, por ejemplo, sirviendo, un ejemplo, como predicadores, pero cuando ya hacemos nuestras tareas diarias es otro asunto completamente diferente, ¿no? No voy a decirle a la morada, no, si no me ayudas a hacer esto, Dios te va a castigar, ¿no? Como mucha gente dice, ¿no? Tratando de manipular a las personas por medio de Dios, ¿no? Porque ya es una persona muy consagrada, lo que sea, y quiere que todo el mundo haga como esta persona quiere. Pero a lo que voy es esto, ¿qué vidas estás llevando? ¿Cómo te comportas allá afuera, en la calle? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas en la casa? ¿Cómo te comportas, verdad, delante de la comunidad? Todas estas cuestiones son importantes, ¿no? Porque las vidas de Sara nos hablan en todas las áreas de ella, las facetas que ella tuvo, que estaba consagrada, que temía al Eterno. Entonces, mientras nosotros, todos aquellos que estudien, siempre lleguen a esta porción de esta parashat, lo que estamos haciendo es diciendo, Sara sigue viva. Y así también con nuestro amado Yehoshua HaMashiach, por eso también decimos que Mashiach vive, ¿no? Y vive en nuestro corazón. Y vive. ¿Por qué? Por todo lo que Él hizo y todo lo que seguimos nosotros continuamente expresando en nuestras enseñanzas y en nuestras predicaciones. Hacemos todavía que estos patriarcas y profetas y también nuestro amado Yehoshua sigan vivos. Amén. Y vemos que pues la situación fue que también ella escogió eso cuando escuchó de Isaac, porque ella misma dijo, oh, mi hijo Isaac, o que haya yo muerto este día en vez de ti. Y ella continuó llorando y dijo, me hace sufrir por ti, oh hijo, mi hijo, que yo haya muerto en este día en tu lugar. Y ella continuaba diciendo eso. Entonces la situación fue de que pues le pasó igual que a Isaac. Dijo, yo sería, verdad, yo estaría dispuesto a morir, y pues pasó la prueba. Y también le pasó a esta Sara. Sí, ella se lamentaba y decía, después que te he amamantado y te he criado, ahora mi alma se ha vuelto en luto a causa tuya. Yo que tenía un anhelo por ti, clamé y oré al Todopoderoso hasta que te di a luz a los 90 de edad, y ahora ha servido de día este día para el cuchillo y el fuego y ser hecho una ofrenda. Pero yo me consuelo contigo, hijo mío, que fue la palabra de Jehová, porque tú sí hiciste el mandamiento de tu Elohim. O sea que vemos aquí que ella, a pesar de ese sufrimiento, entendió que era la voluntad de nuestro Abba Kadosh lo que estaba pasando. De que ella, claro, como todos nosotros, sufrimos, pero a la vez aceptamos cuando es la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Amén. Y creo que hasta aquí llega nuestra enseñanza, amados. Les agradecemos su tiempo y le instamos a que quede conectado aquí para la enseñanza de los demás maestros. Pero hay algo que quisiera hacer antes de retirarme, y es invitarles también al Rosh Chodesh que vamos a estar celebrando el día jueves 15 de agosto de este año. Aleluya. Aquí en la Keilah de Yehoshua o a través de Radio Shalom vamos a estar celebrando nuestro sexto Rosh Chodesh en el calendario sacerdotal perpetuo, y obviamente abordando el tema El Poder de la Muerte, que se conecta precisamente con esta parashah. Yo creo que se conecta un poquito con relación a lo que hemos estado hablando el día de hoy. Así que, amados, eso es lo importante, nosotros entender que cuando es la voluntad de nuestro Abba Kadosh, aunque nos duela, pues así es. Y ella aceptó que era la voluntad de un Elohim justo, que Él permite las cosas. Y ella, bueno, ya había tenido en su corazón que Él ya había partido, pero luego le dan la sorpresa que no, que estaba vivo. Y ahí murió, pero murió contenta, alegre. Y así nosotros, amados, tenemos que estar siempre dispuestos a hacerlo. Como ahora, como está hablando el Moreb, ya pronto entra
entra Rosh Chodesh y de ahí pues son 40 días en que sabemos que tenemos que estar bien preparados porque el rey viene al campo, viene a ver qué estamos haciendo. ¿Estás haciendo algo bueno? Así es que, amados, preparémonos para lo que viene y estar listos para qué va a decir nuestro Abba Kadosh cuando viene él en este sexto mes al campo. Así que Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos. Amén. La pregunta para ti es, ¿te estás preparando para la vida? Y que también, si te pregunto, ¿te estás preparando para la muerte? ¿Verdad? Y cuando mueras, ¿vas a seguir viviendo? ¿O ahí va a quedar, va a terminar tu corrido? ¿No? Porque los que no hacen nada significativo en esta vida, pues ahí queda el corrido de ellos. Ya no se les, se mueren y se ¿cómo le puedo decir? La gente se olvida, ya no hay memoria de ellos, pero todos aquellos que trabajaron, todos aquellos que predicaron, todos aquellos que rindieron su tiempo a nuestro Abba Kadosh, ellos siguen vivos aunque mueran. Así que muchas bendiciones, pueblo de Israel, Shabbat Shalom y quédese conectado aquí para la enseñanza de los demás maestros. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom.